Grandes traidores a España desenmascaran a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerlos y el mejor modo de hacerlo es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directa y cómodamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Ya les hemos contado que la prensa internacional se está haciendo eco de lo que han llamado el milagro de Madrid. Lo hace Il Corriere de la Sera, que destaca que manteniendo en funcionamiento la actividad económica en la capital, se registran menos víctimas por COVID que en Milán, donde se han aplicado medidas de restricción mucho más estrictas. También la televisión pública italiana se ha hecho eco de este éxito. La RAI ha emitido este miércoles, en horario de máxima audiencia, un reportaje sobre la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Una periodista de la RAI recorre las calles y comprueba que se mantienen abiertos bares, restaurantes, teatros y hasta gimnasios y constata la satisfacción de los comerciantes. En entrevista con la presidenta, se destaca la importancia de abrir los establecimientos para que los ciudadanos puedan socializar y mantener sus negocios en marcha. Y eso sin que los contagios se disparen por encima de otros lugares con mayores limitaciones. Vamos a ver un cuadro con el resumen de esos datos. La tasa de letalidad, es decir, el número de fallecidos sobre el total de contagiados, es en Madrid del 0,1% frente al 1,2% del total nacional. Por tanto, la probabilidad de morir por COVID es 12 veces menor en Madrid que en el conjunto nacional. Los hospitalizados por cada 100 contagiados en Madrid son 1,1 frente a 6,7 en el conjunto de España, por lo que la gravedad de los contagios es 6 veces menor en Madrid. Y Madrid tiene un 8% menos de fallecimientos que en un año normal sin pandemia. Aquí vemos los datos sanitarios, que son bastante claros. Pero en el terreno económico, debemos decirles que Madrid se convierte en el motor económico de la nación. Tiene el PIB más alto de entre todas las comunidades autónomas. La opción de mantener abiertos los comercios ha permitido seguir generando riqueza y minimizar los efectos del paro. Esa es la fórmula que se ha utilizado en Madrid y es la que grita Isabel Díaz Ayuso. Don Roberto, ¿quería usted hablar de Madrid? No, esto no hace más que demostrar con cifras muy claras la excelencia de la gestión de Isabel Díaz Ayuso. El problema está en lo que hagan o puedan hacer con ese 1.300.000 votantes abstencionistas el señor Iván Redondo y sus secuaces. Y no les quepa a ustedes la menor duda que harán lo que haga falta para que no gane Díaz Ayuso. Y ahora voy a hablar de la izquierda. Me ha dejado bastante estupefacto los comentarios de esta persona de Europa Press, con quien estoy dispuesto a apostarme una cena, respecto a de que Iglesias va a superar a Más Madrid. Dice, hombre, por Dios. Primero, Iglesias, en su desempeño, por llamarlo de alguna manera, en el gobierno, aparte de un desastre total, es que ha rozado la negligencia criminal, porque hay decenas de miles de muertos en las residencias que eran de su competencia, que él se lo ha querido echar a Ayuso y se lo quiere echar a Ayuso, lo cual es ridículo porque los muertos en las residencias son de toda España, no solo de Madrid, porque los responsables de las residencias le han pedido en 20 ocasiones el que les recibiera y no los ha recibido nunca. Que se trata además de un comunista bolivariano que ha sido financiado por Chávez, por narcocriminales, es decir, como Chávez o el actual presidente de Venezuela y los ayatolás iraníes, y que quiere destruir España. Que haya gente que pueda votar a este personaje siniestro es algo para mí totalmente incomprensible. Pero lo que dicen en las encuestas, mi querido amigo,
es que no está subiendo, está bajando. Las dos últimas encuestas, empezando por la última de hoy, le dan un 7% y 9 escaños. Si eso es subir, que baje Dios y lo vea. Mientras que Más Madrid estás en el 13,1. O sea, primera cosa, me juego una cena contigo a que ni se aproxima a Más Madrid. Tú que dices que lo va a superar. Bien, luego el tema central. Votar al PSOE. Miren ustedes, el PSOE no va a subir, habéis dicho aquí antes, me parece 1.200, no son 1.200, 3.400 millones de euros va a subir los impuestos en Madrid. Les va a meter unos impuestos a las sucesiones que en una generación harán que ustedes pierdan todo su patrimonio. Si ustedes votan a estos señores, que además ya se ha visto, de una manera inaudita, porque es que es de carcajada si no fuera para llorar, Fray Gabilondo, y digo Fray Gabilondo porque fue fraile hasta el año, bastantes años estuvo de fraile, y lo único que aprendió del convento fue a mentir como un bellaco poniendo cara de bueno, dijo que no iba a subir los impuestos y la ministra de Hacienda, Yolé, ya le ha dicho que va a subir los impuestos. Es tremendo cómo su propio partido le ha machacado la campaña electoral a Gabilondo. Totalmente. Diciendo que miente, o sea, su propio partido le ha acusado de mentir. No voy a subir los impuestos, que ¿cómo que no? De eso nada, sí que los vas a subir, te los vamos a subir nosotros. Es tremendo. No, bueno, los dos grandes perjudicados de la entrada como una división Panzer del psicópata de la Moncloa en Madrid son Gabilondo. Bueno, hasta cierto punto, porque de todas maneras, aunque le está dejando en el ridículo más espantoso, si ganara, pues ha ganado. Pero al que está dejando absolutamente orillado y completamente al margen de todos es a Iglesias. Bueno, ¿se lo ha quitado de encima del gobierno? ¿Le han hecho un favor? Pero bueno, no, es que lo está machacando, porque lo que Iglesias pretendía, con 9 escaños, señoras y señores, de 136, ser presidente de la Comunidad de Madrid. Esa es su pretensión, lo cual verdaderamente es de carcajada. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Vamos a ver, es que he visto el gráfico que habéis puesto antes y quería... estoy viendo los datos que publica el Diario del Mundo. En Madrid, según este diario, que supongo que es lo que publican todos, ha habido 14.700 muertos, que es de largo la comunidad con más muertos. Claro, y 652.000 infectados. Que yo creo que ni una cosa ni otra es verdad, pero en ninguna de las comunidades. Bueno, pero bueno, hablando de números. Hablando de números de esto, entonces, esto, según estos números, si hacemos como que nos los creemos, esto quiere decir que han muerto el 2,2% de los infectados, no el 0,1% que hemos puesto en este, en este gráfico. Por lo tanto, estamos por encima de la media, claro, de mortalidad de España. ¿De qué datos nos fiamos? Mire, en el gráfico hemos tirado de datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Por 100.000, las cifras absolutas no significan nada. Tienes que compararlos por 100.000 habitantes. Yo las tengo aquí, las cifras. Y por 100.000 habitantes son las más bajas. Y las tengo por comunidades. A ver, dejemos que termine. Es que como no, poniendo en cuarentena los datos. En tiempo real. Entonces, a lo mejor en otro momento preparamos... desde el lado oeste, insisto, yo creo que los datos que publica el diario El Mundo son los que traslada las comunidades autónomas. Sí, y el gráfico que nosotros hemos mostrado era también con datos oficiales del Ministerio de Sanidad. Es decir, los muertos que hay son 2,2 muertos por cada... el 2,2%. 2,2. ¿Vale? Sí. Por tanto, dicho esto, economía, vamos a ver. No quiero quitarle méritos a las decisiones que se están tomando a nivel económico. Pero estamos en campaña electoral. Pero vamos a ver. No es campaña, es objetividad. Vamos a ver. Una comunidad autónoma no tiene competencias fehacientes para influir de forma significativa en el desarrollo económico de una región. Una clarísima. Si cierras el comercio, no lo cierras. Niego la mayor. Y se lo dice alguien
que sabe de lo que habla, porque usted, soy empresario desde hace muchos años. Estos señores también saben de lo que hablan, pero bueno, sé de lo que hablo. Una comunidad autónoma no influye prácticamente en un negocio. En las empresas, ¿en IRPF nada. ¿Pero cómo no va a influir si Cataluña se ha hundido y Madrid va para arriba? Si el 70% de la inversión extranjera ha venido a Madrid. Hombre, Juan Carlos, no me digas Eso ha ocurrido. Señores, el mayor crecimiento. Señores, dejemos que termine. Dejemos que termine, por favor. Está viendo las voces. Venga, termine usted. Haga el favor. Vamos a ver. Eso ha ocurrido, mi querido Roberto, porque allí dieron un golpe de Estado. Si mañana da un golpe de Estado en la Comunidad de Madrid, ocurre también lo mismo, ¿vale? Es que no, por favor, vamos a ser serios. Segundo, las comunidades no tienen influencia prácticamente en el tema, insisto, económico. Tercero, la capitalidad. Vamos a ver, señoras y señores. O sea, no podemos presumir de que Madrid va de puta madre, con perdón la expresión, cuando somos la capital. Porque es que en todos los países civilizados, y en los sin civilizar también, el efecto de capitalidad arrastra muchísima economía. ¿Se acuerda usted, don Javier, de cuál era la capital de la República Federal de Alemania? Muchos de nuestros oyentes a lo mejor no saben ni lo que era. Habla usted de por Bonn. Por la juventud, me refiero. Bonn, no Berlín. Bueno, pues miren, no se lo voy a decir yo, les voy a hacer a ustedes un ejercicio. Quiero que busquen ustedes datos para que vean qué suponía Bonn cuando era la capital de Alemania, de la Alemania de verdad, no la comunista, la de verdad. Y cuando ya se unificó Alemania, lo que ahora es Bonn, que es prácticamente una indigencia, y lo que es Berlín. O sea, ustedes comparen lo que mueve Berlín y lo que mueve Bonn ahora y lo que ocurría antes. Entonces, si Madrid mañana deja de ser la capital de España, que no va a ocurrir, lógicamente, pues entonces sufriríamos un considerable deterioro económico. ¿Por qué? Porque somos la capital y aquí tenemos centralizadas muchísimos centros de decisión, tanto público como privado. Y ya he explicado aquí que al PIB, no solo que también se calcula por las rentas, la cosa pública en Madrid tiene un peso tan grande que eso, lógicamente, sostiene mucho el PIB. Correcto, esa es su opinión. Hay otras en la mesa. A ver, don Fernando. A ver, referente al tema de la letalidad, es cierto, es 2,2, pero Aragón es 2,9, Asturias es 3,9, Extremadura es 2,4, Cataluña es 2,4, Castilla-La Mancha es 3,2, Castilla-León es 3, continúo, Extremadura 2,4, País Vasco 2,3, La Rioja 2,6, y las que están por debajo, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Comunidad de Valenciana, 1,8, se acerca más a ese 2,2, Galicia, Melilla, Murcia, ya están en el 1, 1 y pico. Con lo cual no es cierto. Madrid se encuentra en torno a la mitad, en el índice de letalidad hablo, en el 2,2, por encima de más de 12 comunidades autónomas, que se encuentran en la máxima en torno al 3,9, como Asturias, el 3,9. No, ese es el índice de letalidad. Está por debajo que otra. Está por debajo radicalmente. Aclarado, siga usted, vamos a los términos económicos. Segundo, tema económico. Pues el tema económico es muy claro. Si es que Madrid es la única comunidad que crece, porque es la única comunidad que tiene los impuestos, y antes lo he desgranado perfectamente, la única comunidad que ha podido crear 45.000 puestos de empleo que no han sido de contratación directa por el gobierno, que la han creado las pequeñas y medianas empresas. Y precisamente por eso, que es un dato tan importante como que esto se tendría que llevar al ámbito nacional, es apoyarlo. El problema de Madrid ya no es el problema que sea la capitalidad de Madrid, evidentemente, es que en algún lado podría ser la capital, pero ¿y si nos llevamos la capital a Cataluña? Pues tendríamos la quiebra económica del Estado, porque Cataluña está en quiebra, igual que si nos la lleváramos a otro lado. Con lo cual, en fin, lo de la capital. Madrid no está en quiebra. ¿Cataluña en quiebra no está? Sí, y Madrid también. Bueno, no, Madrid por lo menos nos vamos aguantando. Vamos aguantando, porque las cuentas también se están soportando, porque se está creando empleo y porque la reducción de empresas que se están destruyendo, Madrid es la número uno ahora mismo en creación. Yo tengo la empresa en Madrid. Gabilondo promete 125.000 puestos de trabajo, 125.000, y yo le digo, y dos huevos duros también, y dos huevos duros, porque Madrid sí es verdad que ha creado 45.000, cosa que el resto de las comunidades ha sido
cero. Cero. Y estos son datos, estos son datos. La verborrea de la izquierda o de quien lo quiera llevar creando 125.000 puestos de trabajo, pues vuelvo a repetir, y dos huevos duros también, porque es que no se lo cree nadie. Aquí hay un crecimiento real de Madrid frente a un crecimiento negativo del resto de España y de España. El crecimiento real de Madrid es un 4,5 y el decrecimiento o la cifra que da el gobierno es el 0,5, pero muy bien don Roberto, alguna vez lo ha desgranado, estamos por debajo de ese 0,5%, estaremos en torno al menos 1, menos 2 o posiblemente el menos 3%, con lo cual Madrid, dentro de la que nos está cayendo, es la única comunidad donde el resto de España se puede mirar, prueba de ello que ya desde el resto de Europa lo están haciendo, para, de alguna manera, prueba de ello que, curiosamente, hoy ya el gobierno dice que, mientras Ayuso decía que podía dejar que a las empresas pudieran comprar las vacunas, que le permitía que a las empresas puedan, ahora mismo el gobierno dice que Ayuso tiene razón, que salva la hostelería, que salva absolutamente, medianamente, todos los índices que se han caído, y sin embargo, bueno, pues cuando Ayuso decía que las empresas vacunen a sus propios trabajadores libremente, le decían que es una barbaridad, y hoy Sanidad dice que tenía razón Ayuso. Luego entonces, las recetas económicas que están funcionando en Madrid son ciertas, los datos son ciertos, el índice de letalidad es cierto, y Madrid no es la peor comunidad que existe en España, sino una de las mejores, por no decir la mejor, y prueba de ello que es la que más contribuye precisamente al resto de comunidades autónomas. Don Roberto. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos, me dejas estupefacto. El tema de la capitalidad. Mira, Juan Carlos, y esto lo sabes, lo que pasa es que no te cae bien Ayuso, no sé muy bien por qué razones. Bien, te voy a explicar. Está en campaña electoral. Italia, está en campaña. Italia, ¿es acaso Roma la ciudad económicamente más desarrollada de Italia? Ni por el forro, es Milán, y luego viene Turín. Holanda, ¿es acaso La Haya la capital, la más desarrollada de Holanda? No, señor, es Rotterdam. En Alemania, incluso, Berlín se anda allá, y yo creo, no tengo la cifra, no estoy seguro, de los otros sí, pero más o menos, yo creo que Frankfurt la supera. Estados Unidos, Washington, con la capitalidad, es la ciudad de más renta de Estados Unidos, para nada. Está Chicago, está San Francisco, está Los Ángeles, está Boston, es decir, que para nada. En Rusia, San Petersburgo está mucho más industrializada y tiene más renta que Moscú. En China pasa exactamente lo mismo. En Canadá, ¿es que acaso la capital de Canadá es la más desarrollada? La capital más desarrollada de Canadá, querido Juan Carlos, es Toronto. Por lo tanto, lo de la capitalidad, invéntate otra cosa, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver, y muchísimo, es que tengamos los impuestos más bajos de todas las comunidades y, sobre todo, que haya una seguridad jurídica, que sea investing friendly, amistosa para la inversión, y la prueba es que nos llevamos el 70%. En España hay comunidades, dices, es que en Cataluña ha habido un golpe de Estado, bien, de acuerdo, pero es que en el País Vasco no ha habido ningún golpe de Estado, y el País Vasco está por debajo de Madrid, a pesar de que estos tíos se llevan, y tiro porque me toca, se llevan 14.000 millones al año del Tesoro Público. Entonces, Madrid está funcionando por otro tipo de razones. Que tú dices, y yo te apoyo, que en Madrid, por parte del PP, hay una cantidad de corrupción verdaderamente impresionante, pues eso es verdad, y no te lo voy a quitar. Pero te recuerdo las palabras de Ortega y Gasset, que señalaba, en los años 30, dice, aquí en España se culpa a la corrupción de que no crezcamos, y en Estados Unidos, decía él, ha habido una oleada de corrupción brutal en el siglo XIX y principios del siglo XX, y ha crecido como la espuma, o sea, que no es ese el asunto. Pero, por favor, no hables de lo de capitalidad, porque es que no se sostiene de ninguna parte. Bueno, vamos a ver, por alusiones, primero lo del desempleo, vamos a ver,
Paraos en Madrid en marzo del 2020, 373.000. ¿Vale? Hoy, 480.000. O sea, se ha destruido empleo en Madrid igual que en todas partes. Aquí no se ha creado empleo. Vamos a ver, Roberto. Joder, claro que lo sé. Pero es que me estás comparando unos países. Vamos a ver. Para empezar, te voy a poner en duda el dato de que Roma tiene menos riqueza que Milán. Sí por habitante, sí como provincia de, o como la Lombardía en general es mucho más rica que la que el Lacho. Pero en volumen de PIB te lo voy a poner en duda, lo veremos, vamos a verlo, porque en Milán hay muchísimos menos habitantes que en Roma también, ¿vale? Y es una ciudad que también conozco muy bien, igual que tú, porque mis socios son de Milán. Pero los otros ejemplos que me has puesto, joder, vamos a ver, Estados Unidos, Canadá, son, o sea, no tienen la idiosincrasia de España. Madrid es la capital de España desde el siglo XVI, ¿no? Si no recuerdo mal. Y Washington desde el principio de los tiempos. Ya, pero me estás comprando un Estado federal, ¿vale? Que prácticamente... Y esto no es más que un Estado federal, con las autonomías, hombre, por Dios, y lleva 40 años siendo un cachondeo. Desde hace 40 años sí, no siglos. O sea, España es un país muy centralizado, tú lo sabes, y es un país pequeño. Perdona. O sea, el ejemplo que antes de las autonomías, sí, Barcelona tenía la economía superior a Madrid. Sí, así que no me digas porque es que no es así. Pero si Madrid no hubiera sido la capital. Y países centralizados como Rusia, donde la ciudad más industrializada y de más renta es San Petersburgo, o China, donde la ciudad más industrializada y de más renta es Shanghái. No Pekín. Sí, pero lo que te quiero decir es que si Madrid no fuera la capital de España, ¿vale? En un país pequeño, y si no hubieran cometido en Cataluña los desmanes que han cometido, y si en el... Claro, y sí. ¿Me entiendes lo que decís? O sea, Madrid ya de por sí tiene una riqueza implícita por el hecho de ser la capital. Pero eso no si es todo. Si no lo fuera, si Madrid no Juan fuera Carlos, la capital, no, si no, lo no. fuera Toledo, te lo voy a poner muy más claro. O sea, esta señora, ni ningún presidente de una comunidad autónoma ha hecho un milagro en Madrid. Madrid ya era, antes de que existieran las comunidades autónomas, probablemente la segunda o la tercera región de PIB de España. La segunda o tercera, pero que era la primera. Ya, pero por los desmanes de Cataluña. No, porque en el País Vasco no ha habido desmanes, al contrario, el desmán es robarnos 14.000 millones de los presupuestos al Tesoro Público. Pero eso fue culpa de Suárez y sus secuaces, ¿vale? Que lo permitieron. Pero, y concluyo, Javier, el tema de los impuestos, es verdad que aquí hay un impuesto, solo uno, que es más bajo que en el resto de España, que es el IRPF. Y no mucho, tampoco, porque las comunidades autónomas no tienen mucho margen. No hay margen. Pero de verdad, decir que es que nosotros somos, como dice la izquierda, dice que somos un paraíso fiscal, eso es un absoluto disparate. Igual que el disparate que ha dicho esta mañana Isabel, que es que se los podía ahorrar, que es que si por ella hubiera sido, si no hubiera sido por el gobierno de Sánchez, ella ya habría vacunado al 100% de los madrileños. Eso es nacionalismo, coño, eso es populismo, eso es... Pero si eso es verdad, hoy han dicho que hay cero, que se cierran los centros porque no hay vacunas. Escudero lo ha dicho hoy, esta mañana, a las 9. Porque me vacuno esta tarde. Mi hermana está poniendo vacunas todos los días. No. Hay vacunas. Lo que ha dicho Zapatero es que si no le llegan, amenazan con cerrar los grandes centros de vacunación, claro, que son el Wanda, y el Palacio de los Deportes, yo me niego a llamarle el Wiki, coño, ese, no sé qué coño le llaman, y el Zendal. Pero es un disparate. Y decir que ella ya habría
hubiera vacunado al 100% de madrileños, un disparate, vamos... Juan Carlos, por favor, no, pero es que estás negando los datos. Pero Juan Carlos, es que estás negando los datos. La hostelería... Bueno, hostelería, 100%. Señores, vamos a ver si mantenemos el tono. Sí, el 100% y sin mascarilla. Me encanta verles discutir, pero que se les oiga, por favor. Es metafísicamente imposible... haber vacunado al 100%. Pero se han quitado las mascarillas hoy. No, perdón. No, es que eso no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Y ella está diciendo que ella en Madrid lo hubiera hecho. Te pregunto una cosa, Juan Carlos. No le hace falta decir eso. No, no, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si Isabel Díaz Ayuso hubiera tenido posibilidad de comprar y negociar ella las vacunas directamente con Moderna, con Pfizer y con los demás... o comprar la vacuna rusa, que funciona bastante bien, no hubiera vacunado muchísima más gente de la que ha vacunado esta chusma que le ha estado dando las vacunas con cuentagotas? No hablemos del 100%, hablemos. Ser. ¿Lo hubiera hecho mejor que Sánchez y sus secuaces o no? Puede ser. No, ¿cómo que puede? No, puede ser, ¿no? Puede no, ser, ¿cómo que puede ser? No, puede ser, pero Carlos, no hay que decir que yo hubiera vacunado al 100%. Pero el dato lo tienes en la podría pandemia, haber dicho, en elecciones. Podría haber dicho, no hubiera vacunado no es una disculpa, al 100%, pero puede no es una disculpa. Hubiera vacunado podría haber al 70%. Dicho, yo creo que hubiera tenido Juan más Carlos, gente vacunada si de mí hubiera dependido. Sí, pero Juan di Carlos, eso, pero no lo otro. El otro estás negando los datos. Los datos son en que en plena pandemia Ayuso trae los aviones a Madrid, en plena pandemia compra mejor que el gobierno, en plena pandemia gestiona mejor que el gobierno, en plena pandemia Ayuso salva la hostelería y es un ejemplo para Europa. En plena pandemia, la Comunidad de Madrid, ya no digo solo Ayuso, sino la derecha, porque hay que hablar con propiedad, la derecha ha gestionado, es gestión, no, que estos son habas. Ay, perdona, ahí no estoy de acuerdo. No. Isabel bueno, Díaz Ayuso Isabel y Díaz su equipo Ayuso, no es la derecha, es la que mejor ha gestionado. Es que... Porque si hablamos de cómo ha gestionado sí, la derecha... El resto, de acuerdo. No es para hoy. Lo acepto. Yo, pero además permitir que por la capitalidad estos datos no sean reales, cuando los datos reales los tenemos de primero de pandemia, desde el año pasado. O sea, es que esto no es de ahora. Mira. Repito, los índices económicos, ¿por qué se quiere encargar el dumping fiscal? Es que todos los ataques de la izquierda que han venido a Madrid, no es porque lo haya hecho mal, precisamente porque lo ha hecho bien y quiere encargarse, ¿quiénes inventan el dumping fiscal? Pues el señor Pablo Iglesias y toda la izquierda, porque se quiere encargar el crecimiento de Madrid. Porque Madrid, como tú muy bien sabes, Madrid es la única que se está manteniendo dentro del resto de la economía española. Que no se ha mantenido. ¿Cómo que no se Madrid, ha mantenido? Madrid ha caído lo mismo que no, el resto. Por supuesto que hemos caído. Un 10,2%. Pero por supuesto que hemos caído si y ha habido destrucción de empleo. Y cuando Isabel llegó a ser presidenta, ya era Madrid la pero región el dato de con hoy el PIB es que más alto de España. Puestos es que de trabajo no puedes, se han creado. Tú no puedes venir a presumir de algo que no es cierto. O sea, ella ya heredó una región que era la que tenía el PIB más alto de España. Sí. Por demérito, pero, repito, pero ¿por de qué, otros ¿por qué más no que analizas méritos. ¿Por qué Madrid tiene mayor crecimiento y el País no Vasco? Tiene crecimiento. El País Vasco, ¿pero qué crecimiento? El 4,5%. Mira, el 4,5% frente al 0,5% o al menos 1, no, menos 2 no, que tiene España. No, el resto de España. No, no, y esos no. son datos del gobierno. ¿Qué? Y esos son datos del gobierno. Datos. Pero vamos a ver. Y, si aún no y sabemos. Si le diéramos la capitalidad pero a Cataluña, si aún no sabemos, ¿dónde estaríamos? Pero es que nos hemos vuelto locos ya. Es que nos hemos cosa, vuelto locos. Si no sabemos aún los datos oficiales del primer pero si trimestre. Pero si los ha dado el gobierno. No, el primer trimestre del año aún no sabemos los datos. Pero no si los ha dado el gobierno. El primer trimestre del año te los puedo dar yo. Porque es imposible. El INE no los ha publicado. Pero ese dato es del cuarto trimestre, que si lo tenemos. Claro. En el cuarto trimestre se produjo un crecimiento del 4,4% de Madrid. Madrid ha caído en el año 2020, si hacemos que nos creemos los datos de... Que ya sabes que nosotros, ¿verdad, Roberto? No nos los creemos, pero Madrid ha caído como el resto de España, un 10,2, un 10,4, no sé qué, pero en líneas generales... Yo no tengo esa cifra, no la he visto, ¿eh? Sí, yo tampoco. Yo no la he visto. No, ¿dónde la has visto tú? En el INE. En el INE, pero no lo creo, ¿El 10,4 del 11? Esté desagregada. Esa cifra no está desagradable. Habría más caída de empleo, entonces. Eso te lo habría muchísima si, más no, caída de empleo. Si te acabo de decir la caída de empleo que ha habido en Madrid, pues es pero en línea general. Pero se no cuadra con un 10%, un 11%, porque en Madrid hay 7 millones.
de personas, 6,5. Que no le hace falta. Ya saben ustedes, hay discusión acerca de los datos en campaña electoral, es lógico. Bueno, también es verdad que Gabilondo dijo, en Marí hay más posibilidades, un 54% más de posibilidades de morir que en el resto de la comunidad. Y hasta los propios fact-checking, estas empresas de verificación, que son claramente tendenciosas y diciadas, le han tenido que decir que era falso el dato que había dado, que no es cierto que eso fuera un dato oficial del Ministerio de Sanidad y que eso era mentira. Estamos en campaña electoral, que oficialmente empieza el domingo, pero que llevamos ya más de un mes metidos en esta campaña y, lógicamente, cada uno trata de arrimar los datos como el ascua a su sardina. Pero bueno, insisto, ustedes saquen sus propias conclusiones. Tenemos el modelo de gestión de Isabel Díaz Ayuso y el modelo de gestión de la izquierda. Vayan a votar y elijan el que les parezca más adecuado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de la Comunidad Valenciana, porque el PP en la Comunidad Valenciana está proponiendo por qué no se destinan algunos de estos fondos europeos que van a venir a la recuperación de las playas mediterráneas. Y en este sentido, el PP valenciano le está pidiendo a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat, que lidere esa opción, pero no solo para recuperar las playas de la Comunidad Valenciana, también las de la costa catalana, murciana y andaluza, todas las del Mediterráneo, puesto que eso podría beneficiar nuestro turismo. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Hay que preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y prueba gratuitamente durante 15 días. BIOU, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas, en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y queremos enviar un saludo a todas aquellas personas que sintonizan con nosotros a través de Internet. Ya saben que es cada vez más fácil poder sintonizar con los intocables. Pueden vernos, ahí lo tienen, en distritotv.es. Es la ventaja de poder ver nuestro programa desde cualquier lugar, simplemente a través de sus dispositivos móviles. La recuperación de la economía española, seriamente afectada por la pandemia, depende en gran medida de la llegada de fondos europeos, o al menos eso creen en muchos sectores. De los 140.000 millones esperados, se elaboran ya propuestas para el destino de los primeros 70.000 millones, los comprometidos para el periodo 2021-2023. Según ha anunciado esta semana el presidente del Gobierno, 10 grandes proyectos absorberán el 72% de los mismos, unos 50.000 millones. Se trata de movilidad sostenible, regeneración urbana, modernización de la administración, digitalización de pymes, competencias digitales o ciencia e innovación. Pero nos preguntamos, ¿qué pasa con el sector turístico, que supone la mayor aportación al PIB nacional? Bueno, pues ocupa la octava posición en los planes del Gobierno
y le destina únicamente 3.400 millones a este sector. La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich, ha propuesto que parte de esos fondos se destinen a la recuperación de las playas mediterráneas en un intento de favorecer el turismo de costa tan importante en nuestro país, pero también la pesca y el medio ambiente. En este sentido, Bonich le ha propuesto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que lidere el proyecto, pero no solo para las playas de Valencia, sino para todas las de la franja mediterránea, aunando los criterios de catalanes, valencianos, murcianos y andaluces. Tenemos comunicación con Miguel Barrachina. Él es diputado del PP en las Cortes Valencianas y es el presidente del PP de Castellón. Don Miguel, muy buenas noches. Don Javier, qué suerte poderle saludar. Un fuerte abrazo. Un placer que nos acompañe. Bueno, parece una idea y una propuesta bastante generosa, ¿no?, la que hace el PP valenciano al presidente de la Generalitat. A ver si Ximo Puig lo asume, eso de que lidere regeneración de playas, no solo de la Comunidad Valenciana, sino de toda la franja mediterránea, ¿no? Efectivamente, y tiene un doble interés, tanto turístico. Somos el primer país del mundo en visitas turísticas, la Comunidad Valenciana, el último año. Antes de la pandemia recibimos 29 millones de turistas. Quiere decir que esa es nuestra gallina de los huevos de oro a la que debemos proteger. Uno eso, y otro, sabe usted que hay recientemente, bueno, esta misma semana, se anunció que el puerto de Valencia, que es uno de los grandes puertos europeos, tiene la posibilidad, con capital extranjero, con más de 1.300 millones de inversión, ampliarse. Y aquí una parte del gobierno valenciano, Compromís y Podemos, se oponen por cuestiones falsamente ambientales y, por tanto, pedimos, oiga, no bloqueen ustedes el puerto, nuestra naranja, nuestros coches, nuestro azulejo debe poder seguir saliendo y, además, con los generosos 140.000 millones que vienen de la Unión Europea, dediquemos una parte a aquello que da de comer a más del 10% de los ciudadanos españoles, que es el sector turístico, que tan mal lo está pasando en esta época. Por tanto, recuperar la costa, es decir, ayudar a las playas con el dinero europeo, pues sería indudablemente algo a tener en cuenta, mucho más, si se me permite, que dedicar 53 millones de euros a salvar líneas aéreas venezolanas quebradas con dinero español, ¿no? Parece que tiene mucho más sentido cuidarnos a nosotros mismos. Sí, parece que tiene bastante más sentido, porque, señor Barrachina, tenemos un problema de regresión en algunas playas del sur de Castellón, ¿no?, y de la costa valenciana en general. Sí, efectivamente, todas las actuaciones portuarias en la zona sur donde se acomete esa actuación suele generar una regresión, es decir, una pérdida de playa. Por tanto, todas las actuaciones portuarias deben ir acompañadas de una serie de medidas, y las propias declaraciones de impacto ambiental ya recogen todas las medidas correctoras. De hecho, es que la obra humana, don Javier, si está bien llevada, suele ser benéfica para el medio ambiente. Justamente aquí, donde se pretende ampliar el puerto de Valencia, que lleva 6 años bloqueado, al sur estaría la Albufera, que es uno de los grandes parques naturales de la Unión Europea, que es una creación humana. Si fueron los agricultores valencianos que pretenden y que cultivaban arroz, quienes generaron un el lago europeo más importante de agua dulce. Por tanto, la obra humana es buena si se hace con la inteligencia que desgraciadamente no habita en algunas de las consellerías del gobierno valenciano. ¿Pero por qué se está oponiendo? Por ejemplo, Isabel Bonich dice que Compromís se pone por postureo y dice que esas argumentaciones que están utilizando pretendidamente medioambientales no son ciertas, que carecen de base técnica para poder afirmar eso, ¿no? Efectivamente, la ampliación del puerto, primero, por motivos ambientales es indispensable. ¿Por qué? Porque la entrada y salida por el puerto supone, cada barco consume, atención, 60 veces menos contaminante que el transporte por carretera y 10 veces menos que el transporte por tren. Por tanto, es una apuesta ecológica fundamental. Uno. Dos. Económicamente, no es solo la llegada directa de 1.300 millones de capital inversor extranjero, es la generación de 5.500 empleos permanentes en la ciudad de Valencia y en toda su área metropolitana y 15.000 durante la década de construcción. ¿Por qué Compromís y Podemos no quieren que se cree? Pues porque ellos ya los tienen a todos colocados, a todos.
Es decir, Mónica Oltra, la señora que tutelaba a la niña, cuyo marido abusó reiteradamente mientras ella tenía su tutela y fue mantenido 4 años, Mónica Oltra decía que cuando lleguemos al Consejo, hace ya 6 años, tendremos 2 asesores por consellería. Eso serían 24. Vamos por 116. Por tanto, Compromís no necesita empleo. Lo necesitan el casi 500.000 de valencianos. Somos la región española de las 17 que más empleo don Javier destruyó en 2020. Por tanto, lo necesitamos por motivos ecológicos, por motivos ambientales y por motivos inversores. Fuimos el año pasado, la Comunidad Valenciana, la risa nacional, es decir, de todo el capital extranjero que vino a España, el 75% se fue a Madrid y el 1,3% vino a la Comunidad Valenciana, siendo una comunidad con el potencial que tenemos. Por tanto, es una inversión indispensable. Solo desde los criterios y desde los despachos enmoquetados de aquellos que colocaron a toda su tribu, se puede defender que esta ambiciosa ampliación del puerto de Valencia no se lleve a cabo. ¿Y usted cree que finalmente Ximo Puig reconocerá que efectivamente es necesaria esta ampliación del puerto de Valencia? Y en segundo lugar, ¿que asumirá esa propuesta que le hacen ustedes de que lidere la regeneración de las playas mediterráneas? Bueno, sería lo lógico. Mire, la Unión Europea ha sido generosa con nosotros y yo se lo agradezco al Parlamento Europeo esos 140.000 millones de euros. No les va a costar nada. La cuestión es, en lugar de darle el dinero a amigos socialistas venezolanos, invertirlo en la costa de Castellón, en la de Valencia, en la de Alicante, en la de Tarragona, en la de Barcelona. Es que tenemos tantas playas con posibilidad de mejora, que dejarlo a merced, no mantener nuestra costa, es como cuando alguien se resiste a mantener su vivienda. Todos tenemos nuestro patrimonio familiar y nuestro patrimonio natural que mantenerlo, sobre todo cuando hacen cola 80 millones de extranjeros cada año para venir pagando a verlo. Por tanto, me parece un delito de lesa patria decidir abandonar nuestra costa, utilizarlo como justificación para no dejar invertir a una multinacional ampliando el puerto de Valencia y, sin embargo, pues gastar en caprichos sanchistas esos 140.000 millones de euros de ayuda. Un último detalle, don Miguel. En el PP valenciano le han pedido ya a Ximo Puig una reunión para ver si les aclara cuáles son sus planes para después del 9 de mayo, en el momento en que decaiga el estado de alarma. ¿Tienen idea de cuáles van a ser las decisiones que adopte la Generalitat a partir de ese momento? Sí, bueno, hay una decisión que han tomado desde el principio, que es no realizar ningún test. Por tanto, se da una falsa sensación de que estamos bien. Aquí hacemos un tercio de los test que hace la media nacional y la cuarta parte de los test que se hacen en Madrid. Por tanto, no hay enfermos. Claro, si no haces test, es que no te sale nadie. Ese es el único objetivo que están consiguiendo cumplir. Y segundo, es que no sé cómo han hecho la regla de tres, pero a la Comunidad Valenciana le llega un 20% menos de vacunas que al resto de España, ¿no? Que todos hemos visto grandes colas de vecinos que felizmente se vacunaban en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, y aquí pues parece que las colas van a comenzar la semana que viene, un 20% menos. Por tanto, hemos pedido que un poquito de esa mordiente reivindicativa que utilizaban contra Rajoy, cuando, por cierto, lideraba la nación que más empleo creaba de la Unión Europea, un poquito de esa mordiente sea para solicitar vacunas, porque es que nos va la vida en ello, ¿no? Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Cortes Valencianas y presidente del PP de Castellón, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Hasta pronto, amigo. Un fuerte abrazo. Bueno, don Fernando, usted que conoce bien la Comunidad Valenciana y tiene muchos intereses también ahí. Sí, los tengo, y además un saludo a la Comunidad Valenciana, que se sienten y son tan españoles, ¿no? Hombre, y a todos nuestros amigos azulejeros de la Comunidad Valenciana, que son seguidores de Los Intocables, un saludo. Me pegan a mí que no les he enviado el saludo. Además, va por vosotros. Pero lo primero decir que, bueno, el rescate que ha habido de la línea aérea, pues es que va contra la ley de contratación del sector público. O sea, no hay más que ver cuáles son las... Bueno, no quiero entrar en ello, pero vamos, va directamente, que lo ha puesto el ejemplo nuestro contertulio anterior, ¿no? Pero, ¿qué decir de la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana, que ha sido el primer beneficiado de la descentralización y del nacionalismo de Cataluña.
O sea, ha tenido un crecimiento bestial durante muchos años. Evidentemente lo hemos visto, lo hemos conocido y hemos invertido allí. Yo he sido uno de los que he invertido junto con muchísima gente del resto de España, en una comunidad tan española como la valenciana, y además como Cataluña también. Pero en este caso, ¿qué es lo que está haciendo la izquierda? Pues la izquierda, como siempre, lo hace todo mal o no lo hace. Va del cero a la nada y de la nada al cero, cuando no es un saldo negativo en toda la comunidad. Lo que hace Ximo Puig es que lo que tendría que hacer este señor es irse a su casa, primero por su hermano, y por destapar más interioridades del señor Puig, segundo por la gestión, y tercero por el pacto Frankenstein tan absurdo, tan ridículo, que está llevando a la comunidad valenciana a la quiebra. Lo primero que tiene, muy bien lo decía él, lo primero que tiene que hacer el señor Ximo Puig es abrir los puertos de la comunidad valenciana. Castellón hizo una gran reforma, Valencia la tiene que hacer y seguramente Alicante también, porque es el crecimiento natural, la salida natural y el paso absolutamente de todas las mercancías que hay del centro y que van, van sobre todo a Europa y que van al sur de África y por el canal, con lo cual es fundamental, las infraestructuras en Valencia son fundamentales. Ha llegado el AVE, ha llegado absolutamente muchas más cosas, pero tenemos el bloqueo de la izquierda. En este momento el turismo es fundamental en la comunidad valenciana, pero fundamental porque es verdad el dato que él ha dado, que es una de las grandes perjudicadas en esta pandemia. La destrucción de puestos de trabajo en la comunidad valenciana ha sido de un 60-70% por encima del resto de comunidades, incluida la de Madrid, que ha sido, pues bueno, la que más se ha salvado. Sigo repitiéndolo, querido amigo Juan Carlos. Pero en este momento es que al turismo se le degrade de esta manera, que ni siquiera los propios fondos que se necesitan para infraestructura, pero son infraestructuras que yo llamaría críticas, críticas en este momento, porque Valencia, en esa descentralización que ha habido de la comunidad catalana, que ha sido la mayor beneficiada junto con Madrid, y teníamos que haber llevado esos modelos iguales, y no haber venido esta izquierda separatista y montaraz absolutamente a acabar con lo poco que había en Valencia, y este es el resultado que tenemos, es que necesita constantemente de estas infraestructuras, porque si no es una comunidad que por sí sola no puede precisamente con esta gran y absoluta inversión que necesita. Y para terminar con ello, quiero decir que ya no es un problema ni siquiera de política, es un problema de gestión, que siempre donde está la izquierda hay una gestión cero, negativa y absolutamente kafkiana. Don Juan Carlos. Bueno, yo ya lo dije al principio del programa, yo creo que en estos fondos no es lo prioritario el turismo, hay que dedicarle lo que haya que dedicarle, pero vamos, no es lo prioritario, ya tenemos un turismo de gran calidad y nuestras costas y nuestras playas, en líneas generales, son probablemente de las mejores que hay en el mundo. Si hay algunas en Valencia que necesitan mejorarse o aprovecharse, bueno, pues que lo hagan, entonces, en este sentido, bueno, pues ellos... Valencia a día de hoy, bueno, no tengo los datos económicos, probablemente pues no sean buenos. Lo que sí tengo que felicitar a Valencia es que ha sido una de las que más en serio se han tomado el tema sanitario, eso es la realidad. Desde ya la segunda ola, la comunidad valenciana fue muy tajante a la hora de los cierres perimetrales. La gente en Valencia se ha sacrificado mucho, la población valenciana, y a día de hoy creo que es, si no es la mejor en incidencia, pues creo que están entre 50 y 100, lo cual, pues mi enhorabuena en ese sentido, y sin duda habrá gente que se lo esté agradeciendo, porque yo ya sabe que siempre antepongo la vida a la economía, porque el que está de la pobreza se sale, pero de la tumba no se sale. Don Roberto, usted bueno, también es un gran conocedor de la comunidad valenciana. Vamos a ver, efectivamente. Juan Carlos, yo no sé hoy, y no sé quién te ha contado esas cosas. Mira, déjelo a don Roberto, que está en campaña electoral, hombre. Acabas de decir lo de los cierres perimetrales, pero no de Valencia. Los cierres perimetrales. Mira, mi hijo, que vive en Valencia, entra y sale de la comunidad valenciana en coche, y es que no le han parado ni una sola vez. Entonces, los cierres perimetrales estarán en la mente del señor Puig, de este indocumentado,
pero verdaderamente de cierres experimentales cero patatero, no han hecho nada y el resto, pues mira, no me lo sé. Sí quería decir una cosa antes de hablar del el dinero de los fondos europeos, del señor Barrachina. Hombre, señor Barrachina, estoy 100%, 1000% de acuerdo con el tema del puerto. Es una vergüenza de que estos socialcomunistas estén impidiendo el desarrollo del puerto de Valencia, que es el que tiene más posibilidades en el Mediterráneo, pero que, sin embargo, le está empezando a ganar y comer terreno el de Málaga. Bien, pero, señor Barrachina, ha dicho usted una cosa que no lo puede usted decir siendo uno de los archipámpanos del PP en Valencia. ¿Quién le ha contado a usted que el Mar Menor lo han hecho los agricultores con las plantaciones de arroz? Hombre, por los clavos de Cristo. No, dice la albufera. La albufera. La albufera, señor Barrachina, ha sido siempre un mar interior. Los árabes le llamaban Albuaira, precisamente, que es pequeño mar. Por lo tanto, es justo al revés. Don Roberto, está claro a qué se refería, al trabajo que hicieron los agricultores rellenando para hacer las plantaciones de arroz que hicieron. No, pero que no que hayan creado los agricultores la albufera en sí misma. Señor Barrachina, yo he entendido que se refería a eso, hombre. Yo he entendido. Me da la impresión de que el señor Barrachina conoce perfectamente. No, yo creo que se refería al uso agrícola que le han dado los agricultores. Lo que sí supongo que usted ha leído a Vicente Blasco Ibáñez, La Barraca, y conoce perfectamente las historias de Tonet y Neleta. Es un mal natural y después los agricultores lo han aprovechado. A eso se refería el señor Barrachina, que conoce perfectamente la historia de su comunidad. A ver, volvemos otra vez a los fondos y ya con esto termino. Estamos hablando de los fondos, señoras y señores, como si fueran a ser el maná en el desierto para Moisés y los israelíes. Y esto, vuelvo a repetirlo, una y otra vez. Es mentira. Acabáis de decir que efectivamente estos señores en sus planes, los socialcomunistas, que ya veremos a ver si es esto o es la mitad de la mitad, piensan invertir 70.000 millones en 3 años. Eso es lo que ellos piensan, es el máximo de los máximos. Estamos hablando de 23.000 millones de euros. 23.000 millones de euros, señoras y señores, vuelvo a repetirlo, es el chocolate del loro. Porque recuerden, el año pasado esta chusma se fundió 150.000. Y ya ven ustedes cómo ha quedado España, hecha unos zorros. La peor gestión económica de Occidente y parte de alrededor. Por lo tanto, dejen de pensar de que esto y de creerse, y señores de la oposición, cuéntenlo ustedes, de creerse que esto va a ser el maná que nos va a sacar de la ruina al que nos están llevando estos tíos, porque con 23.000 millones no hay para nada. Pero si además esto lo emplean en movilidad no sé qué, lo emplean en dar 10.000 euros por coche eléctrico, también le van a dar los 10.000 euros a los coches, a los mejores coches eléctricos, que son los de Tesla, porque sería lo que faltaba, o a los de Mercedes, que hacen en Alemania. Bien, estaría bueno que les dieran 10.000 euros a los coches eléctricos, que es lo que piensan hacer. Bueno, pues con esto terminamos. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fernando Martínez Dalmau, un día más por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos Bermejo, por estar con nosotros. En fin, el debate ha dado para mucho. Tendremos que continuar la semana que viene. Disfruten ustedes de nuestra programación, sigan con nosotros, pasen un buen fin de semana, tengan prudencia, que la pandemia sigue ahí fuera. Y saben que nosotros los esperamos el próximo lunes, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo.
denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.